quieras. Buenos días, niños. Bienvenidos a la biblioteca escolar y comunitaria de Soledad Zompa, que se llama Amotzpialoya. ¿Cómo? Amotzpialoya. Que significa biblioteca en la lengua náhuatl de la Sierra de Zongolica. Aquí ustedes en la biblioteca tienen un espacio para pizarra. Aquí tenemos algunas artesanías, ¿sí? Aquí tenemos antologías de los trabajitos que van haciendo los niños de la primaria y la secundaria, sus cartas de opinión, autobiografía. Aquí hay muchas, muchas cosas, ¿sale? Para que ustedes vean lo que sus hermanitos, sus primos, sus vecinos ya hicieron en la escuela. Pues son sus productos finales, sus trabajos más bonitos. Aquí también tenemos algunos libros que ustedes pueden consultar. En esta parte hay libros en náhuatl de aquí, de Veracruz. Aquí hay otros libros sobre las culturas indígenas de México, ¿vale? Algunos son sobre historia y otros son de literatura, de leyendas y de historias que ya alguien inventó, ¿vale? Novelas y cuentos. Aquí tenemos también algunas enciclopedias y diccionarios. Tenemos material para la computadora. Miren, aquí apenas trajimos esta colección de libros infantiles de trompita para que ustedes puedan venir a leerlo. Si tienen hermanitos muy pequeñitos, le pueden decir a su mamá que los traiga, pero que los traiga un adulto, ¿sí? ¿Sí? Para que no corran ningún riesgo solitos. Todos estos materiales son para que los lean, pero no debemos rayar nada, ¿sí? Aquí hay más cuentos. Estos son de una tienda que se llama Trillas, que hace libros. Están muy bonitos y muy baratos. Aquí hay más libros, ya como para los chicos que van en la secundaria y en el bachillerato ya hecho otra cosa. Aquí hay más cuentos, aquí miren, estos libros tienen unos dibujos, pero no los vayan a pintar, lo pueden dibujar en su cuaderno o le pueden sacar una fotocopia y pues ya, pintar la fotocopia, ¿sale? Está muy bonito, ¿vale? Aunque parezca que es para que lo pinten, no, no se pinta ya porque no es de copia. Bueno, aquí tenemos un pequeño pizarrón, unos hermosos comales. ¿Este qué ave es? Es cristal. ¿Cómo? Cristal. Muy bien. ¿Y dónde vive el quetzal? En la selva de la Candona. En la selva de la Candona, en el estado de Chiapas. Ah, sí, bueno. Muy bien, bravo. Aquí también hay unas gorriones. Ajá, ¿cómo le dicen ustedes a los pajaritos en agua? Totolcitos. ¿Y a Tomás cómo le dicen en agua? Comal. Muy bien. Bueno, aquí hay todas estas cosas que adornan. Estas son también artesanías del mercado de artesanías de Orizaba, de artesanos de Nogales, para que sea un lugar bonito donde ustedes se sientan a gusto. Aquí tenemos las fichas del dominó. Pueden venir también a jugarlo, nada más lo vuelven a poner acá, completo, ¿sí? Aquí tienen unos frijolitos rojos, los frijolitos rojos son para jugar al pato y ya casi está listo, ya le falta menos al pato. Miren, esto los vamos a utilizar acá, es un juego de mesa. Y lo puedo jugar también así. Ojo,
y un ojo, ¿vale? Memorama. Hay con cada vocal, ojo, oreja, con la O. Hay con A, con E, con I. Hay también aquí para que armen lobo. Pero los niños chiquitos siempre tienen que venir acompañados de una mamá, un papá, un adulto, ¿sí? Siempre, chocotete, ni con el tete. ¿Cómo le dicen ustedes a alguien adulto? La güey. ¿Y cómo le dicen a una mamá? Tu mamá. ¿Tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Papá? Ah, bueno. Bueno, aquí hay varias cosas infantiles. Y tenemos más artesanías para decorar. ¿Se masa? ¿Masa? Bueno, en un futuro queremos desarrollar un taller de secretariado y mecanografía. Entonces, por eso hay aquí unas máquinas de escribir que nos están donando, ¿vale? Aquí hay muchos libros para hacer lecturas. Hay poemas, hay cuentos, como el de Libros Salvajes, poemas como María Luqueta. Y todos los libros los vamos a volver a poner donde lo tomamos, ¿sí? Ahí lo volvemos a acomodar. Ahorita no va a haber préstamos a domicilio, o sea, nadie se lo va a poder llevar a su casa, nada más acá lo ocupan, ¿sabes? Porque tenemos muy poquito. Ahora, de este lado, hay más libros y hay unos que le llamamos trípticos, ¿sale? Los trípticos también tienen mucha información importante, tanto del lugar que te está explicando, como para que ustedes cuando en la escuela les digamos, es un tríptico, aquí hay muchos trípticos, muchos hasta allá, con lo que se pueden ayudar a hacer trípticos. Aquí hay libros para dibujar y para pintar, miren, para pintar un carro, para hacer dibujos de caricaturas, ¿vale? Aquí tenemos un poquito todavía agotado porque todavía estamos acabando los...
Por eso están ahí sus libros de Libea. ¿Quién su mamá sabe leer y escribir? ¿Y quién no sabe su mamá o su abuelita? Que no sabe su mamá. Ajá. Y le gustaría aprender, ¿verdad? Porque todavía se puede aprender. Miren, aquí viene doña Ofelia a dar clases en las tardes, pero también se les avisó a las otras chicas del programa y a otras señoras que aquí pueden pedir la llave, ponerse de acuerdo y tomar el curso aquí con ellas. Lo que vamos a hacer es que ustedes se van a levantar de su lugar y van a explorar la biblioteca. Pueden ver lo que quieran, agarrar lo que quieran. Amiguitos, aquí de Soledad, les invito a leer dos cuentos de la Biblioteca Escolar. Mi compañero Felipe les va a contar. En la biblioteca hay muchos libros, hay historias, hay muchos juegos y no sé qué. Adiós. Adiós.